Casi casi estamos cerrando. Vamos con una pieza más. En este espacio, pero bueno, vamos a respetar el horario que nos permitieron aquí en este lugar, pues hacer esta audición. Queremos agradecer también a las autoridades religiosas de esta capilla, al padre, por supuesto, y bueno, pues qué bueno que se convoque al barrio en estos lugares, espacios donde naturalmente o históricamente se ha convocado a la comunidad. Queremos agradecer, sí, ciertamente también quiero comentar eso. Yo les decía, sabemos de muchas familias que emigraron, algunos descendientes de gentes de la sierra que viven ahora en los barrios de San Santiago, en San Juan Quemado, en San Pedro, no sé, a lo largo y ancho de la ciudad, ahora ya muy, muy grande, muy vasta. Y bueno, pues yo también soy vecino muy cerca de aquí, de San Juan Quemado, mi calle es Delicias, aquí atrasito, ya en Riquitos.
pero y conozco mucha gente de aquí de estos rumbos, aunque pues nosotros anduvimos de allá para allá y para acá, ¿no? Entonces, yo soy de San Felipe de los Herreros, ya empecé el burro por delante, pero bueno, quiero presentar a mis compañeros que están en el escenario. Voy a empezar con Uber Felipe, que es de Tiríndaro, también ya le arreglaron papeles en San Pedro, en el barrio de aquí. San Pedro. Entonces, bueno, también anda para allá, para Tiríndaro y aquí en Uruapan. En el trombón, él sí viene desde La Cañada, desde casi pegadito a Chilchota de Urén, uno de los 11 pueblos allá en aquellos rumbos. Pues David Marías en el trombón. Mi compañero Martín de la Cruz viene de Huiramangaro, acá a Santa María, que está pegado a San Juan Tumbio, y él también se desplazó de aquella comunidad. Muchas gracias. Y bueno, la presencia femenil, la música, pues es, hasta está dicho en género femenino. Hasta dicen por ahí que de repente los grupos de música no duran mucho, se andan a desintegrando, se dan casos. Porque dicen que tenemos una patrona que es mujer y que así somos, que no aguantamos los músicos para decirnos y que rápido nos sentimos y ya no queremos que estar tocando, ¿verdad? Entonces, pero bueno, la música, las musas, la inspiración. Aquí tenemos a Gabriela que es originaria de Paracho, pero también ya le tramitaron los papeles allá en La Cañada de los 11 pueblos. Ya viene desde Urén mi compañera Gabriela y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Parece que también van a tomar por acá el micrófono. Buenas noches a todos ustedes. Agradecemos infinitamente la participación del grupo maravilloso que esta noche nos deleitó con diferentes pirecuas y sobre todo, qué hermoso conjunto que nos haya dado la oportunidad de escucharles. A los vecinos del barrio de San Juan Bautista, les agradecemos su presencia. Al comité del barrio San Juan Bautista también, pero principalmente a Nacho Campos y a su distinguida esposa, Josefina Equigua. A todos los presentes, mi agradecimiento. Y hoy iniciamos una serie de actividades culturales que durante el año vamos a realizar. Ojalá contemos con todo su apoyo. Muchas gracias a todos ustedes. Sí. Bueno, vamos a despedirnos. La última pieza la quiero dedicar a mi familia. Por aquí está mi mamá, mi hermana, mi hija que me está acompañando. Seguramente a quien me ubican más son a mis papás. Les digo, yo anduve del tingo al tango también por allá en Morelia en algunos años. Todavía andamos para arriba y para abajo. Pero nosotros somos de San Felipe. Sabemos que hay muchas familias, digo, de otras comunidades cercanas, ¿no? San Lorenzo, Pichátaro, por aquí ubicamos muchas familias que les tocó hacer ese proceso de emigrar. Y que, pero no olvidamos, pues, la cara no se nos quita desde que venimos de allá de la sierra, ¿verdad? Y bueno, y además los gustos, las costumbres que portamos cuando migramos también. Y bueno, vamos a tocar esta pieza de allá de San Felipe que tiene por nombre Olimpia. Con este son abajeño de Enrique Bernabé, un gran músico de mi comunidad. Vamos a despedirnos. Muchas gracias, esperamos no sea la única vez, la última vez que estemos aquí. Muchas gracias, profesor Nacho. Gracias.